Ikusi dugu gaur String Theateren antzerkia eta topiken gaude. Eta gain soledadekin galdera batzuk ingo jo. De donde viene el nombre de String Theater? String Theater, bueno, que significa teatro de hilo en español. Lo llamamos así justamente porque el tipo de títeres que usamos nosotros son los títeres con hilos, digamos, y bueno, nos pareció un nombre bastante simple, porque viajamos mucho y queríamos algo bastante simple. ¿Y por qué escogisteis los globos? ¿Cómo? El globo rojo, ¿por qué elegimos esta historia? Sí. Bueno, esta es una historia que está basada sobre una película francesa de los años 50 de Albert Lamoris, y la idea salió de ahí. Estamos buscando una historia para poder usar, digamos, bien los títeres. Y esta historia funciona muy bien con las marionetas porque justamente el globo es un personaje. Y entonces pensábamos que justamente para los títeres era muy, muy adapta. Y cambiamos obviamente un poco la historia de la original, pero sí, la esencia es esa, de la amistad entre el niño y el globo. Es muy difícil manejar todo. Sí, es difícil, digamos, creo que a nivel técnico es, a lo mejor de todos los títeres es uno de los más difíciles, pero como en cualquier cosa uno se entrena y bueno, dice más o menos que para poder manejar bien una marioneta necesitas más o menos 4 años, pero sí. ¿Cuántos años lleváis haciendo? Desde el 2007 hice una formación en un teatro de Londres que se llama Puppet Theatre Barge, que es un teatro de marionetas en un barco que pertenece a los abuelos de Stan, mi compañero, con el que trabajo siempre en String Theatre, y hice esa formación con sus abuelos y después empecé a trabajar para ese teatro. Y mi compañero Stan lo hace desde muy chico porque justamente sus abuelos lo hacían y lo aprendió de ellos. ¿Y soléis ir a otros países y así? Sí, mucho, porque como nosotros no tenemos una base fija en Londres o en ningún lado, justamente lo que hacemos es viajar y viajamos mucho. Gracias. De nada. Pues esta ha sido la entrevista y gracias. Okay.